una nueva entrega de viviendas. Poco margen de silla debido al espacio. Y ¿no? casi 20 familias beneficiarias, ¿no? Porque estamos entregando por eso que vamos a cinco viviendas, dos mejoramientos y casi y 12 órdenes de materiales para el programa de autoconstrucción, ¿no? Con lo cual seguimos avanzando en resolver esta problemática que es tan aguda en la provincia, que es el déficit habitacional. ¿Qué características tienen estas viviendas? Bueno, ustedes las ven, ¿no? Son viviendas hermosas, la verdad que yo las veo y me enorgullece de formar parte de este gobierno que entrega a personas de escasos recursos, ¿no? Viviendas tan cómodas y tan importantes. No nos olvidemos que una casa de estas sale más de 700 mil pesos, que tienen dos habitaciones y algunas tres habitaciones. Creo que acá esta es un modelo de tres habitaciones, ¿no? Cocina, comedor y baño. Pero bueno, tienen una tipología muy linda que nos ha destacado a nivel nacional, ¿no? Como una de las provincias que ha construido las viviendas sociales más lindas. Y para nosotros nos llena de orgullo, porque a pesar de la crisis, nosotros no hemos disminuido ni siquiera la calidad de las obras que hacemos, ni tampoco la tipología, ¿no? Son chalecitos que tienen su complejidad, que tienen su costo de mano de obra, que tienen materiales que son de primera calidad, y todo esto lo hacemos pensando en la gente que menos tiene, ¿no? No nos olvidemos que estas viviendas no se devuelven la plata, no se las paga, y el gobierno las entrega totalmente gratuitas a personas de escasos recursos. ¿Cómo continúa el plan de entrega de vivienda a lo largo de la provincia? Y tenemos obras por todos lados, gracias a Dios, ¿no? Tenemos obras pensadas en toda la provincia, tenemos obras en marcha en toda la provincia y tenemos un cronograma de entrega de viviendas también en toda la provincia. Amén de ello, tenemos obras de agua, Zoom, y otras obras, ¿no? Que tienen un enorme impacto social. Son obras que están directamente vinculadas con el desarrollo humano de cada pueblo, de cada barrio, de cada familia, que nos llena de orgullo hacer todos los días. Doctor, hace rato usted mencionaba la crisis que se está pasando y sobre todo en las políticas de vivienda. ¿Nación ha modificado un poco su predisposición para con Catamarca, para estos temas? Y Nación, manda poca plata, la verdad, ¿no? Tampoco quiero decir que no manda nada, porque en realidad estamos financiando a través de Nación algunas obras, sobre todo obras de agua, alguna obra de infraestructura, como por ejemplo todo lo que vamos a hacer en Barrio Mi Jardín. Y de obras de vivienda, muy poco, ¿no? En realidad están pagando adecuaciones de precio, de acuerdos que nosotros firmamos o que la provincia firmó con el gobierno anterior, y que son deuda, digamos, de la nación, porque en realidad es plata que la provincia ya ha gastado y que, están poco a poco, devolviéndonos la plata.